República. Bueno, está en línea con nosotros el ingeniero Esteban Torres, concejal municipal de Villarrica. Buen día, señor Torres, ¿cómo está? Buen día para Radio Guairá. Buenos días, Joel. Buenos días para toda la amable y excelente audiencia de la 840 AM. Vaya, va. Esperemos que todos hayan amanecido súper bien. Mucha lluvia, mucha lluvia. Así mismo, concejal. Queríamos consultarle un poco su parecer acerca de la aprobación de la rendición del intendente Magín Benítez, porque parece que hubo algunos cuestionamientos, vamos a decir, en cuestiones administrativas allí, ¿verdad? No precisamente faltantes, ¿verdad? Pero algunas faltas sí. Y saber un poco su parecer acerca de lo que estuvieron viendo por la Junta. ¿Cómo no, Joel? Con mil gusto. Yo realmente a mí me tocó, mi calidad de ingeniero civil un poco, me tocó verificar las obras que el Ejecutivo Municipal estaba haciendo en el periodo 2023, en lo referente a aulas, en lo referente a empedrado, en lo referente a todo lo que se refiere a obras. Me estuve constituyendo en los lugares correspondientes con la planilla de cómputo métrico presupuesto, y se ha verificado y se ha constatado que todos los metrajes que figuran en la factura coinciden con lo realizado. Ese por un lado. Por otro lado, con respecto a la pregunta administrativa, yo no tuve esa parte, o sea, yo tuve a mi cargo exclusivamente la parte de trabajo externo, ¿verdad? O sea, trabajo en la calle, trabajo en obra. Yo no me senté a mirar los lideratos, a mí la cuenta que estamos entre 6-7 somos miembros de la Comisión de Hacienda, y allí nos dividimos cada uno los trabajos. Uno quedó en el grupo 100, otro quedó en el grupo 200, otro quedó en el grupo 300, para ver cada grupo que dijo, a ver. Lo que sí te puedo decir es, con respecto a ese, ¿verdad? Mi compañero, el concejal Wilfrido Portillo, es lo que estuvo manifestando, que faltaba, por ejemplo, la firma del secretario de una de las dependencias, por ejemplo, ¿verdad? O sea, el expediente completo, para que un expediente esté completo, tiene que firmar, tiene que haber pedido de lo que se pide, tiene que haber una resolución por la cual el intendente adjudica algo determinado. Y en algunas cosas, por ejemplo, faltó firma, ¿verdad? O, en fin, eso es lo que yo te puedo decir así hasta oficialmente. Capaz que Wilfrido Portillo, si le llamas, él te va a poder decir con certeza. Pero son faltas administrativas más bien, ¿verdad? Que son solucionables con la firma del que nos firmó en su momento, ¿verdad? Ya. Y nada más. Y eso nomás. Ya, bueno, por la tranquilidad entonces de que las obras sí están y cómo se consignan en los documentos. Así mismo, Joel, así mismo. Uh-huh. Mira, nosotros en nuestra conversación que solemos tener con el intendente municipal, ¿verdad? Las veces que, por lo menos a mí me toca hablar con él, yo lo que le pido es, ¿verdad?, que se cumplan los pliegos de bases y condiciones y que se cumplan los metros cuadrados que figuran en la planilla de cómputo. Uh-huh. Después yo le suelo decir, yo después no te voy a pedir más nada, yo lo único que quiero es que se cumpla esto, y entonces no hay de problema, ay, eso, ¿no? Ya vendé por un lado, más por atrás, ahora por otro lado, ya por ahí, ahora trabajo sin inconveniente. Y bueno, felizmente eso está así, ¿verdad? Y bueno, por eso se lo ha aprobado de forma unánime el martes pasado. Sí, sí. Bueno, sobre el tema de la terminal de ómnibus, ¿qué novedades conoce actualmente, concejal? Bueno, yo hasta donde yo sé, la semana pasada hemos adjudicado, o sea, ya se ha firmado la adjudicación, porque este martes hizo 8 o 15. El proceso siguiente es el Ejecutivo Municipal, eso debe de notificar a las empresas que se han presentado. Si por allí alguna empresa se sienta herida o avasallada en sus derechos y cree que, por decirte, Juez Construcción es lo que tenía que haber ganado, entonces ellos tienen la posibilidad, la oportunidad de protestar ante contrataciones públicas. Creo que hay una semana, ¿verdad?, que uno le tiene abierto una semana o 10 días para protestar. Si no hay protesta, yo estimo que en una semana más o 15 días más a romper se estaría firmando el contrato,
Después de la firma del contrato se da otra vez un lapso de 8 a 10 días. La empresa contratista debe de presentar una serie de documentaciones, por decirte, todos los seguros habido y por haber. Seguro contra accidente, seguro contra tercero. O sea, si en la obra llega a ocurrir algún, qué sé yo, no sé, uno está haciendo una excavación y de repente hubo a la judicial y la hija o Manolo Iguazumba, ya, cosas así que esperemos que nunca ocurra, ¿verdad? O está trabajando un personal, se le cae un tirante sobre su cabeza, o ya chocar, ya. Entonces, eso tiene que estar totalmente asegurado todo. Sí, sí. Por un lado. Por otro lado, tiene que presentar su plan de inversión, qué va a hacer con el 20% que se le va a entregar, se le va a dar como anticipo de ejecución de obra. Entonces, una vez que la contratista presente todos estos documentos, será la palabra inicial. Que yo digo que puede ser que sea en este fin de abril o primera quincena de mayo. Sí, sí. Bueno, y concejal, sobre el tema ese de la pretensión de préstamo para realizar las otras obras, ¿cómo se avanzó sobre eso? Y súper bien. Vos sabés que son obras que se van a llevar a cabo por 6.900 millones de guaraníes. Muy bien. Se va a arreglar la pileta municipal, se va a arreglar la avenida Italia, se va a, en fin, se lleva de otro lugar, estamos por el lado, ¿verdad? Una serie de cosas. Ahí va, aquí se va a hacer una serie de actividades, ¿verdad? Obras, empedrados que están en mal estado, se van a refaccionar todo. Ay, amigo Joel, ya se conocían al año de municipio, el 80% ojo está sueldo, ¿verdad? O sea, de cada 10 millones de gente del municipio, 8 millones va a sueldo. Y te queda 2 millones nomás para inversión. Y estamos mucho en Villarrica hoy. Villarrica hoy no es solamente los 8 barrios. Hoy en Villarrica tenés 8 barrios, 32 compañías y por lo menos 50 asentamientos o lotamientos tenés. Y todos los lotamientos son parte de Villarrica. Y todos te piden empedrado, te piden arreglo de calle, te piden agua, te piden luz. Y está, estamos mucho hoy en Villarrica, estamos mucho. Si vos salías de correr un poco fuera de los bulevares exteriores, vas a ver que al norte, sur, este y oeste tenés loteamiento San Esteban, loteamiento San Joel, loteamiento Quiquito Travesi, loteamiento tal cosa, ¿verdad? Y más que menos en los loteamientos son de 40 a 60 lotes, ¿verdad? Entonces, Uceda está la Villa Rica de allá, Uceda la Villa Esperanza no está la Villa Rica de allá. Hay que entender que Villarrica actualmente es una ciudad universitaria. Ya. Después de San Lorenzo, yo creo que Villarrica ya está como ciudad universitaria. Sí. Entonces, sabemos que hoy día si no tenés título, hermano, dijo que Chancarán me va a elegir a Joel. Así mismo. El intendente entonces tiene luz verde para contratar el préstamo ahora, pero el monto es algo que tiene que definir seguramente la entidad financiera, ¿verdad? Exactamente, claro. Acá hay que mirar muchas aristas. Yo creo que el intendente, si quita el crédito, el crédito va a ser a 2 años y medio, ¿verdad? No sé, tal vez 3 máximo, ¿verdad? Porque de acá a 2 años y medio, si de 2026 ya tendremos un nuevo intendente nuevamente. Sí. Nuevamente habrá una lucha partidaria entre el Colorado y el Liberal, ¿verdad? Para ver quién sería el próximo intendente municipal. Es más, yo creo que el fin de año para él ya no tuvo que irme a cargo tema de no política. El año que viene se jugaba, o se limita a la candidato Liberal al Colorado, ¿verdad? Pues entonces subir la intendente. ¿No? Sí. Sí, por lo menos, muchas gracias. Sí, por lo menos, pues ya a tema de la lista de los candidatos a intendente. Ya, ¿y por qué eso, concejal? No, ya se tu llama. ¿Cómo te voy a decir? Para ser candidato a intendente tenés que tener 40, 30, 40, 50 años máximo. Y no, concejal, tenés que caminar
6 a 8 horas por día. Tenés que estar bien psicológicamente, mentalmente, en fin, tenés que estar bien preparado, Sí, sí, entiendo. Llega un momento en que medio que yo, por ejemplo, de que inicié la política, frente a mi casa, las 4 o 5 personas, pico, en carpetea ya, y eso es todo. Nadie tenía una gallina casera de regalo, nadie me iba a ir de Guago, a donde me iba a Guaná, para estas cosas allá. Todo es pedido, ¿verdad? Sí. Imagínate, y más todavía hoy con esta lluvia, con esta falta de frente de trabajo, ¿verdad? No es fácil, no es fácil. En cada casa que vos llegás es pedido de un trabajo. Y vos fácilmente, en una campaña municipal, el concejal no llega a 1000 casas. El intendente tiene que llevar 4000 casas. ¿Verdad? Y en la general ni qué decir. Y aparte, eso está el factor económico. No es fácil, no es fácil. Hay que contratar vehículos, hay que contratar una serie de cosas, publicidad, propaganda, todo tiene un costo. Exacto. Y vos no sos Joe Biden, ¿verdad? Sí, señor. Entonces, es más bien, yo creo que para gente joven, gente que tenga idea, que tenés que irte de lunes a lunes a tu municipalidad y a recibir a la gente, a andar a escuchar los problemas. A los problemas de la municipalidad, por el cual estaré el libro Baldo, y Sí. Pero la libro Baldo es un libro lleno de problemas para resolver. Bueno, hasta que hay la municipalidad lleno de problemas. Sí, señor. Muy bien. Gracias, concejal Torres, por su amabilidad. Que tenga mucho éxito. Gracias, hermano. Un buen resto de jornada. Saludos a todos los directivos de la radio, especialmente a todos mis amigos allí, a Chiquito, a Ichi, a señora Ingrid y a la mamá Guazú de Radio Guairá. Doña Luisa. Atentamente, señor. Muchas gracias, muy amable. Ingeniero Esteban Torres, concejal municipal de Villarrica, en conversación con nosotros. Entonces, faltas administrativas es lo que se dio en la cuestión de la, que seguramente la Contraloría le va a reclamar al intendente Magín Benítez, ¿verdad?